Eh, nosotros en este momento no dejamos de ser una operadora de telecomunicaciones, ¿de acuerdo? pero en, con una evolución muy clara a convertirnos en un proveedor de software as a service, ¿de acuerdo? porque cada vez más no, da, no damos únicamente lo que es una conectividad pura y dura, sino que damos un servicio que el usuario puede utilizarlo para una cosa o para otra. ¿de acuerdo? Aparte, además, evidentemente, pues, las empresas de Software as a Service pues, cotizan a múltiplos bastante más grandecitos que los de las operadoras normales, con lo cual, evidentemente, estamos muy enfocados a esa parte. ¿no? Y de hecho, fue uno de nuestros grandes objetivos cuando nosotros salimos a Bolsa, que es obtener más recursos para, precisamente, poder potenciar nuestra parte de Software as a Service, que era básicamente y que son los servicios de certificación. Nacimos en el año 95, es una empresa que ya. Pues ya tiene sus 22 añitos, en algunos estados de la Unión de Estados Unidos nos dejarían beber cerveza. Entonces, eh, bueno, realmente nacimos como ISP, como proveedor de Internet y hemos ido evolucionando y evidentemente estamos dentro de un mundo y de servicios absolutamente online. Nosotros tenemos algunas entidades bancarias que el año pasado, eh, digamos que trabajaban con nosotros en operaciones, en de, una operación y este año la han multiplicado por 10 el número de operaciones y son operaciones recurrentes recurrentes ¿De acuerdo? el gran problema que solemos tener muchas veces las empresas que salimos a mercados alternativos es que pues bueno pues quemamos mucho capital ¿De acuerdo? bueno pues afortunadamente nuestros esfuerzos ya han hecho que ya no seamos unos consumidores de capital ya seamos capaces de, de comenzar a generarlo por nosotros mismos. Y es lo que nos va a garantizar y es lo que nos garantiza nuestra propia pervivencia. Porque evidentemente, pues bueno, eh, sobre todo porque el, 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 el grupo gestor de la compañía tiene capacidad de acción sobre los fundamentales de la compañía. Sobre lo que pueda pasar en el exterior no, pero sobre los fundamentales sí, y esos son los que van a hacer que la cosa pues eh, se esté moviendo. El hecho es que nosotros este primer trimestre hemos tenido tanto movimiento bursátil como prácticamente el año anterior. ¿no? Otra de las características que tenemos en JDANET es que prácticamente casi todos los trabajadores son accionistas. ¿no? Una de las características que tiene JDANET es que no vende nada que no haya desarrollado ella misma. Estamos en muchos países. Mi mujer me dice que parezco la señorita Rotemeyer porque tengo llaves de despachos de 10 países diferentes en mi mochila. ¿De acuerdo?, y que pues bueno, eh, nos permite el estar en todos los países en donde nuestra aspiración es ser un poco el pegamento de la gran mayoría de las transacciones electrónicas que se vayan a producir en el corto o medio plazo, incluso a nivel mundial. <laughs>